Bueno, para nosotros realmente es un gusto poder tener a Karina compartiendo un mismo espacio. Nosotros estamos en Concepción del Uruguay en el marco de una jornada de intercambio de experiencias, la segunda que hacemos en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Acá estamos con colegas de las facultades de Ciencias de la Alimentación, de Bromatología, de Ciencias de la Salud. Y tenemos a Ingeniería y Agropecuaria. Paraná es un día feriado en Paraná, por eso hoy no participa. Bueno, yo les quería comentar que Karina León, nuestra expositora, es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la UBA, el CITEP. Es docente regular de la Cátedra de Fundamentos de Tecnología Educativa y de la Maestría en Tecnología Educativa de la UBA. Es directora, me equivoqué. Cuando dije investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, es una cosa. Y además es directora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, que es el CITEP, de la UBA también. Y es directora de UBA 21. Y yo quería decir algo. Karina, que formó parte y se formó con una persona que fue nuestra maestra en Educación a Distancia y en Tecnología Educativa, que fue Edith Vinci. Así que bueno, para nosotros que nos hemos formado en esto, realmente es todo una... quería recordar esto porque fue nuestra maestra. Bueno, así que con Karina vamos a empezar a pensar un poquito que un tema que para nosotros está pendiente, que es la evaluación en entornos virtuales. Nosotros desde el año pasado, acá lo hemos estado comentando esta mañana, estamos dictando la tercera cohorte de un curso que se llama La Docencia en la Virtualidad, un curso totalmente virtual, de formación docente. Y realmente una pata que nos falta es la de evaluación en entornos virtuales, si bien digamos, se toca tangencialmente el tema de la evaluación sin ninguna duda, pero tenemos que, nos parece que tenemos que incorporar este tema fuertemente y para ayudarnos a pensar este tema entonces la convocamos a Karina, que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero si no, escuchamos. Dale. Si te parece, les cuento cuáles son mis reflexiones y después damos lugar a comentarios, ¿les parece? Bueno, gracias también por la invitación y por los comentarios acerca de Edith, que la verdad sigue formando parte de nuestras reflexiones y de nuestra enseñanza en forma permanente. Yo tengo después un material, un PowerPoint que va a guiarme para no hablar de... sin guía, que después les puedo mandar también como para que lo tengan y les sirva también de andamiaje para seguir pensando la evaluación en entornos virtuales. A mí me gustaría charlar sobre la evaluación desde las posibilidades y desde los límites que el entorno pone, porque también hay que ir pensando cómo enriquecer el entorno y las plataformas virtuales con otras estrategias y con otras herramientas que, de alguna manera, amplíen la mirada acerca de la evaluación. Esa va a ser la exposición, sus posibilidades y sus límites. Me llegó algún que otro tuit, o sea que hay gente ahí que está conectada con Twitter mientras va siguiendo esto y los agradezco también porque es una forma de intercambio por las redes. Cuando hablamos de evaluación, y esto ustedes lo tienen muy claro, no se puede hablar de evaluación sin pensar en la enseñanza, porque la evaluación no es un apéndice de la enseñanza, sino que forma parte de la concepción de enseñanza que tenemos. Entonces, depende de cómo también despleguemos la enseñanza en los entornos virtuales, vamos a pensar las estrategias de evaluación. Quiero empezar por acá, porque me parece que es fundamental.
revisar cuáles son nuestras prácticas de enseñanza en estos entornos virtuales para pensar cuáles van a ser nuestras estrategias de evaluación en estos entornos virtuales. Digo esto porque si concebimos la enseñanza en un entorno virtual como una réplica de la enseñanza presencial y entonces desplegamos nuestras acciones didácticas en el campus como reproduciendo la clase presencial, entonces la evaluación también va a reproducir de alguna manera lo que vamos pensando para la enseñanza presencial. Esto es, si las acciones que yo despliego en un campus virtual son repositorios de contenidos y no, por ejemplo, y no están enriquecidas por todo lo que la virtualidad ofrece, es posible que también veamos limitada nuestra visión de la evaluación. Entonces, para empezar a hablar de la evaluación en entornos virtuales, hay que revisar cómo pensamos la estrategia de enseñanza mediada tecnológicamente en estos entornos y en qué medida los entornos no nos ponen un límite a la enseñanza y pensamos la enseñanza más allá de los entornos. Quiero empezar por acá, me parece un punto de partida para reflexionar. Muchas veces lo que encontramos en estas prácticas es que las propuestas didácticas terminan limitándose a lo que los entornos ofrecen. Mi idea hoy es romper esta cuestión y pensar la evaluación más allá de lo que los entornos ofrecen y embebiendo lo que está por fuera del entorno al entorno para enriquecerlo. Es decir, primero tenemos que pensar qué queremos enseñar, cómo queremos enseñar, qué queremos evaluar y cómo queremos evaluar para ver qué de las tecnologías pueden enriquecer estas propuestas de enseñanza y de evaluación y no al revés, no terminar limitando las propuestas evaluativas a lo que los entornos ofrecen. Espero haber sido clara con el punto de partida. Estoy pensando en puentes que enriquezcan tecnología y evaluación y que no empobrezcan en función de los límites que la herramienta pone. ¿Se va siguiendo? Bien, hay ingeniería, todo, sí, veo un sí, gracias. ¿Qué potencias tienen los entornos virtuales de aprendizaje? Cuando hablo de entornos virtuales, en general Moodle es el más usado, pero hay otros entornos y otras plataformas. Tienen, interesante que hay una comunidad pensando las prácticas, que hay también una accesibilidad en las prácticas, que hay doctorandos que desarrollan herramientas y las van construyendo, que es constructivista. Los entornos virtuales de aprendizaje son constructivistas en su base. ¿Cuál es el límite? Vuelvo a esta idea. El límite es que terminan muchas veces modelizando la propuesta de enseñanza y modelizando la propuesta didáctica, de evaluación, perdón. Esto lo vuelvo a recalcar porque muchas veces uno termina diciendo, bueno, hay foros, armo un foro, hay cuestionario, armo un cuestionario evaluativo, y vuelvo a pensar que esto termina modelizando y limitando las propuestas de enseñanza. Perdón un minuto, que me olvidé de apagar el teléfono. Ahí lo apago y sigo. Y es mi hijo que pregunta si hay sándwich en casa. ¿Qué hay comida en mi casa? Bueno, como siempre uno se dedica a estas cosas y no a la comida y a lo otro sustantivo. Bueno, ya lo apagué. Finalmente entonces, hoy quiero poner la discusión en que estos entornos que modelizan están siendo discutidos por otro tipo de propuestas. Yo sé que no es el tema de hoy, pero hay que ir pensando que la tendencia en estos entornos viene por los contenidos digitales abiertos, viene por la discusión de los MOOC, que son los famosos cursos abiertos que hoy ponen también en jaque algunas de las cuestiones más cerradas de los campus virtuales. Y en este sentido hay que ir pensando también qué impactos van a tener estas propuestas de contenidos digitales abiertas, estas propuestas de entornos personales de aprendizaje en la enseñanza y en la evaluación. Estoy poniendo los temas de tendencia, estoy poniendo los temas culturales, estoy poniendo los temas tecnológicos que hoy nos ponen en alerta, no porque piense que son lo ideal, sino porque lo que hacen es interpelar la cuestión más cerrada que tienen los campus. Esta idea de los MOOC o esta idea de los contenidos digitales abiertos
lo que vinieron a señalar es que los campus tienen propuestas modélicas que muchas veces son cerradas, ¿no? Entonces, ¿por dónde pensar la apertura y por dónde pensar la evaluación y por dónde otra vez revisarla en función de nuestra enseñanza? Pongo otra capa de análisis, que es qué visión tenemos de la evaluación. ¿Qué visión tenemos de la evaluación? Y acá sí, ¿qué visión tenemos de la evaluación cuando hay mediación tecnológica? Entonces, yo puse tres, yo analicé, por lo que vengo también trabajando en la universidad y por lo que veo de las propuestas de enseñanza y de evaluación en los campus virtuales, tres visiones. Las tres visiones no son contrapuestas, las tres visiones pueden coexistir y también pueden depender de momentos y de decisiones del docente. Esto es, puede un docente decidir concebir la evaluación para un curso de determinada manera. Pero son tres visiones que terminan generando distintas propuestas de evaluación en los entornos virtuales. Una es la evaluación, concebir la evaluación como una evaluación por herramientas. Entonces, veo qué herramientas de evaluación hay y cómo estas herramientas pueden generar propuestas evaluativas. Es la que vengo sosteniendo quizás como más crítica, porque tiene que ver con esta modelización y subsumir de alguna manera la evaluación a la herramienta disponible. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas y de cómo se puede enriquecer. La otra visión tiene que ver con una visión de la evaluación de destrezas y de contenidos. Entonces, y de competencias, quizás en la línea de PRNU, en lo que respecta a evaluación. Si yo quiero evaluar competencias, destrezas y todo lo que tiene, hoy está llamado, está más en la línea de este modelo TEPAC, que es el que integra tecnología, enseñanza y contenido y propuestas de evaluación mediadas tecnológicamente que integran didáctica, disciplina y tecnología. Entonces la visión es otra, porque estoy pensando qué voy a evaluar enfocado a algún punto y la tecnología viene a integrarse a la didáctica, a la disciplina y a la tecnología. Voy con las visiones para después ir viendo cómo esto se despliega en acciones concretas. Por otro lado, tenemos una visión de la evaluación integrada y articulada, que lo que tiende, y esta es una visión que empieza a desplegarse un poquito más también en las prácticas que yo veo acá en la universidad, que empiezan a pensarse más desde una comunicación con la práctica profesional y con la transferencia. Si yo concibo la evaluación más pensada desde el punto de vista de la articulación con el plano profesional y con la transferencia, entonces las propuestas evaluativas, además de pensar las competencias y los contenidos, y además de pensar las herramientas, tiene que formular otro tipo de propuestas de evaluación que justamente lo que hagan es articular el contenido académico con una práctica profesional. Y es ahí donde también hay que revisar cuáles son las herramientas más interesantes para eso. En este sentido, lo que yo creo que empieza a ser una visión fuerte en la evaluación con tecnología es la cuestión de colaboración, de la coelaboración y del perspectivismo o de la posibilidad de pensar varias alternativas de evaluación frente a campos profesionales y campos académicos. Nosotros hablamos de, se está hablando mucho de la inteligencia colectiva, se está hablando mucho de las propuestas colaborativas. Llegada a la evaluación, siempre nos encontramos con un punto de clivaje y de ruptura. Y acá es donde vuelvo a esta idea de que muchas veces hay un corte entre enseñanza y evaluación. Proponemos actividades colaborativas, proponemos actividades grupales, pero puesto a evaluar, muchas veces tenemos que evaluar de forma individual y de forma, poco colaborativa. Entonces, este corte, ¿cómo se visualiza? ¿Podemos generar propuestas colaborativas que además incorporen una instancia individual? ¿Cómo podemos instalar esta colaboración en propuestas de educación a distancia? Por otro lado, entonces, hay muchas propuestas hoy en campus virtuales que tienden a trabajar con el registro documentado de trabajos compartidos,
Si hay algo que tienen las tecnologías es la posibilidad de registro y de documentación, donde realmente se ven las marcas de los que van trabajando. Y esto que usamos a veces o en un Google Drive o en un Dropbox o en algunas de las instancias de trabajo colaborativo no se recuperan después en la evaluación de los aprendizajes. Me parece que entonces hay que empezar a revisar también estos cortes y pensar propuestas evaluativas que, además de las instancias individuales que de alguna manera el docente necesita para ir viendo el proceso, también recuperen estas instancias de colaboración y de coelaboración en la construcción del contenido que queremos enseñar. La idea de perspectivismo tiene que ver con que los entornos virtuales y las tecnologías, si hay algo que favorecen, es la diversidad cognitiva. O sea, en realidad lo que hacen es trabajar sobre esta base de que todos aprendemos de manera diferente y proponer alternativas de ruta, algunos GPS o brújulas distintos en función de las instancias en que cada uno se apropia del conocimiento. Y no obstante esto, proponemos recorridos diferentes en las asignaturas, en las materias, proponemos trabajos alternativos y en la evaluación la propuesta es única. Entonces, ¿cómo empezar a pensar propuestas diversas de evaluación también? Fíjense que estoy abriendo un abanico, después vamos a trabajar en las preguntas, pero que tienden a pensar una ruptura en la concepción única de la evaluación y una coherencia en relación con la enseñanza. ¿Qué tendencias tenemos en Moodle? Ahí yendo a lo concreto. Nosotros tenemos la posibilidad en Moodle de evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Tenemos la posibilidad de usar herramientas internas de la plataforma y herramientas externas a la plataforma. Y tenemos la posibilidad de la comunidad de práctica. Para mí estos tres puntos son tres puntos interesantes que Moodle trae y que, bueno, tendríamos que pensar y explotar. Vamos a la evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa en Moodle tiene, por un lado, los registros estadísticos, ¿sí?, que no siempre los usamos bien y no siempre el docente toma la información del registro estadístico. Hay muchas formas de personalizar esos registros estadísticos de modo tal que aporten información también al docente sobre las cuestiones más cuantitativas. Estoy yendo de lo cuantitativo a lo cualitativo, pero como en general cuando evaluamos necesitamos un registro de todo, y lo cuantitativo da indicadores interesantes acerca de los alumnos, también estos registros estadísticos son interesantes. Así como los informes de actividad, uno puede pedir informes de actividad, lo que nos da es una información estadística de cuándo entró, si leyó el material, si participó en foros, que son las instancias, digo, básicas para avanzar en otro tipo de propuestas evaluativas. Por otro lado, los cuestionarios que Moodle tiene los cuestionarios lo que nos permiten es abordar cuestiones de multiple choice o el hot potatoes, que también es una herramienta que Moodle trae, son herramientas que nos permiten trabajar con la cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, puedo evaluar lo que el alumno aprendió en función de datos cuantitativos, de multiple choice, de verdaderos falsos, de feedback inmediato, etc. Todo esto, vuelvo a decir, son evaluaciones o son cortes estadísticos. El cuestionario también, está diseñado en Moodle para que uno tome preguntas cualitativas. Pero la información que arroja el cuestionario, más allá de que yo lo transforme en una herramienta de autoevaluación y de evaluación cualitativa, la información que da el cuestionario es una información más que nada estadística. Por eso yo lo pongo en la evaluación cuantitativa, porque extraigo de ahí datos más que nada cuantitativos. La evaluación cualitativa en Moodle es la menos explotada. Y yo no estoy hablando de poner un PDF con una consigna de evaluación. Eso seguro es una información, es una evaluación cualitativa. Estoy hablando de qué herramientas tiene Moodle para evaluar procesos de construcción del conocimiento, más allá de que el docente cuelgue una evaluación, una tarea, que sea en sí misma cualitativa. Espero que se entienda esa diferencia. Voy a hablar especialmente
de las herramientas que Moodle tiene, tanto internas como externas, que se pueden embeber en Moodle para el trabajo de lo cualitativo. Hay herramientas que, como el diario. Moodle tiene una herramienta como el diario, por ejemplo. El diario es un diario etnográfico, casi como un diario antropológico, donde uno podría trabajar con los docentes un registro de qué le fue pasando desde el primer día hasta el último día, qué fue aprendiendo. Para lo que son procesos de construcción del conocimiento, son interesantes. Nosotros lo usamos acá en experiencias, sobre todo formativas, para registrar que la tarea diaria del docente, cómo se ve impactada a través de cursos de este tipo. Entonces, vuelvo a pensarlos que son registros etnográficos y es una herramienta que el Moodle tiene en su haber. Por otro lado, y que sirve para las narrativas. A mí me interesa también el trabajo con la escritura y el trabajo con las narrativas, porque forman parte de los nuevos desafíos que tenemos como docentes en la universidad, cómo revisar nuestras prácticas a través de la palabra y a través de la escritura. Y en esta escritura, el Moodle también tiene estas herramientas, como el diario, como la participación en foros, que seguramente ustedes tienen, que lo que hacen es trabajar procesos y trabajar narrativas. Ahora bien, hay algunas herramientas que empiezan a ser interesantes también, y después voy a hablar un poquito de eso, que son herramientas externas. Estas herramientas externas hoy se pueden embeber a través de links en el Moodle y enriquecen las propuestas de evaluación. Algunas de estas seguramente las conocen y trabajan con ellas, tienen que ver con los e-portfolios, la posibilidad de ir haciendo portfolios digitales. Herramientas como el Mahara y otras herramientas de e-portfolio, lo que van dando cuenta es de la posibilidad de trabajar procesos, carpetas de trabajo que se embeben en Moodle, pero que van más allá de Moodle porque lo que recuperan son procesos. Seguramente con esta herramienta ustedes ya trabajan, pero no quiero dejar de señalar que son otras posibilidades. Esto que yo decía, si la evaluación tiene que ver con la enseñanza, si yo quiero trabajar no solamente resultados, sino también procesos, tengo que construir herramientas también de procesos. Otra herramienta que usamos mucho nosotros, o por lo menos yo en lo personal la uso mucho, son los murales interactivos. Murales como Gloxter, Padlet, Murali, que tienen versiones gratuitas de uso para los docentes, que son colaborativas. Estos murales lo que permiten y lo que trabajan es otra idea, que es la imagen, la visualización, la posibilidad de externalizar esto que yo decía para la diversidad cognitiva, de externalizar los procesos de construcción del conocimiento a partir de otro tipo de herramienta que no sea la textual. Si hablábamos de diarios, si hablábamos de narrativas, esas son narrativas que son textuales en las que se puede incluir imagen. Pero los murales son narrativas expresivas, trabajan con la dimensión expresiva del conocimiento. Cuando hablo de la dimensión expresiva del conocimiento, estoy hablando de Eisner y de las formas de representación y de transmitir una imagen que puede ser sintetizadora de un modo de pensamiento. Los murales también trabajan con videos, con palabras, con imágenes. Y sirven para la ideación colaborativa y también sirven para destacar procesos de síntesis respecto de lo que se aprendió. Y estos murales, además de ser colaborativos, lo que hacen es embeberse en Moodle y permitir enriquecer un proceso de pensamiento. Se pueden embeber en un foro, se pueden embeber en una tarea, se pueden embeber donde el docente decida embeberlo. Cuando digo embeber es ponerlo adentro del Moodle, ¿sí? Se pueden hoy poner adentro del Moodle y expandir el Moodle en otras formas de visualización de la herramienta, ¿sí? Del aprendizaje. Otra de las herramientas que me parece que también es valiosa, y acá voy a hablar un poquito más de la concepción de aprendizaje. ¿Vamos bien? ¿Se va escuchando? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Después, en todo caso, dejamos lugar a preguntas. Otra de las herramientas que me parece que tiene que ver con una tendencia cognitiva actual es las herramientas que permiten realizar, elaborar mapas de contenido. Acá quiero decir, cuando nosotros estamos hablando de tendencias cognitivas,
estamos indagando un poco, esto en el caso más personal de en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tenemos el equipo de investigación, estamos indagando también acerca de cómo aprenden los jóvenes y los docentes con tecnología, porque nosotros también tenemos que ver, y acá agrego el tercer componente, hablábamos de evaluación en relación con la enseñanza, también tenemos que hablar de evaluación en relación con los aprendizajes. Y ahora me voy a la antípoda de la enseñanza, digo a la antípoda, al otro polo, que es el del aprendizaje, es cómo están aprendiendo los estudiantes con mediación tecnológica. Porque nosotros también tenemos que empezar a pensar qué propuestas son más viables, pero también en función de cómo están aprendiendo, cómo se está construyendo conocimiento, cómo se apropian también los jóvenes de estas tecnologías y los docentes, y no sé el público al que ustedes destinan, pero nosotros lo estamos trabajando con estudiantes de las escuelas medias de la UBA, con docentes de la universidad, y estamos viendo también cómo los docentes aprenden, no solamente los jóvenes en la universidad, sino también los docentes que forman esos jóvenes. Una de las corrientes de aprendizaje que está teniendo cada vez más relevancia, aun cuando no tiene un corpus empírico fuerte todavía, es el conectivismo. Tenemos a George Simmons, tenemos a Diego Leal y algunos investigadores que lo que están tratando de ver es esta idea de que el alumno está aprendiendo por establecimiento de conexiones. Cuando hablamos de establecimiento de conexiones, lo que estamos viendo es que los enlaces que engarzan la información que se elabora son tan importantes como la información misma. Y hay que empezar a trabajar con esos enlaces, esos links que vinculan la información y que hacen que se apropie, digamos, que el que está aprendiendo en un entorno virtual se apropie de esa información para construir conocimiento. Sabemos que de la información al conocimiento hay muchas mediaciones. Hay que estudiar cuáles son esas mediaciones y hay que estudiar también cómo estas personas que estamos formando en un entorno mediado tecnológicamente van estableciendo conexiones entre todo lo que van todo lo que va circulando en el campus. En el campus ponemos videos, ponemos foros, ponemos PDFs con materiales. ¿Cómo se estructura esta asociación que el alumno va haciendo y cómo de toda esa información construye conocimiento? Si queremos pensar seriamente y en profundidad las propuestas evaluativas, también tenemos que empezar a pensar cómo transforman esa información en conocimiento y qué mapas van haciendo de esa información que circula en distintos lugares de un campus virtual. Y en las redes sociales, por otro lado, cuando están integradas a los campus virtuales, cómo construyen ese conocimiento. El conectivismo arroja luz acerca de esto en el sentido de empezar a ver y empezar a analizar cómo construyen este mapa de contenidos los estudiantes, más allá de cómo lo construimos los docentes en la propuesta didáctica. Nosotros pensamos una propuesta didáctica, la ponemos en un campus virtual, la armamos, la estructuramos, pero cómo esto repercute en cómo el alumno o nuestro destinatario de aula virtual construye ese recorrido, que no es el mismo recorrido y no es linealmente entendido como el docente lo pone. Hay una mediación, que no es solo la del campus, sino que es la mediación cognitiva. Entonces, entre la propuesta del docente y la cognición del alumno y la mediación tecnológica, hay un montón de capas. Entonces, hay algunas herramientas de evaluación que me parecen interesantes para empezar a incluir, además de los murales y además de las redes sociales y además de los foros y además de todo lo que nos permite dar cuenta del proceso y además de la evaluación que hagamos del contenido que queremos, que estamos transmitiendo, las herramientas que empiezan a cobrar cada vez más fuerza en esta tendencia son aquellas que permiten hacer mapas de contenido, como el Poplet, como el Kaku. Yo después les puedo enviar, si tienen links, o no sé, después Margarita me dirá cómo podemos hacer llegar esta información. Pero hay herramientas que lo que permiten hacer es ver este mapa de contenido tal como el alumno lo va apropiando, en herramientas que son tecnológicas y que se embeben fácilmente, en las que el docente puede ir interviniendo, los colegas que están cursando pueden ir interviniendo, y esto, vuelvo al inicio, lo que nos permite es entender el campus de otra manera, entender un aula expandida, entender que el aula virtual del campus no se agota con las herramientas del campus,
Y también que hay otras formas de dar cuenta de los procesos de aprendizaje, que es a través de distintas formas y en relación con la diversidad cognitiva. Puedo contestar un cuestionario, puedo trabajar un e-portfolio, puedo poner algo en un mural, puedo armar un mapa de contenido. Y estas son herramientas diferentes que pueden apuntar a ver qué se aprendió. Si vuelvo a la concepción de evaluación, es una evaluación por herramienta, pero también es una evaluación que me permite dar cuenta de una diversidad cognitiva, de competencias, de contenido, y también ver la transferencia al campo profesional. Para la transferencia al campo profesional, en general, bueno, nosotros resolvimos con una herramienta que diseñamos nosotros en la UBA, que es una herramienta de casos para la transferencia y la relación entre el contenido académico y la práctica profesional, casos dilemáticos y toma de decisiones. De todas maneras, también, aun cuando no se cuente con una herramienta de este tipo, con una herramienta digital de casos, si pensamos la evaluación y queremos evaluar la transferencia al campo profesional, entonces no nos alcanzan los cuestionarios, no nos alcanzan los murales, porque lo que queremos ver es qué de todo esto se transfiere a una práctica. Entonces, ahí sí hay que pensar en algunas simulaciones que hay en la web que permiten evaluar algún contenido, o en casos, el diseño de casos donde las respuestas pueden ser respuestas en una herramienta, o pueden ser respuestas en las redes, o pueden ser respuestas en un foro, pero la propuesta didáctica no alcanza con las herramientas de Moodle, y hay que revisar otra vez qué herramientas más potentes si quiero trabajar con algo que dé cuenta de un proceso que va más allá del contenido y la destreza, porque lo que yo quiero ver es cómo el docente transfiere eso que aprendió a la práctica profesional. ¿Por qué tomo esto como algo relevante? Porque muchas veces, cada vez más, y quiero ser muy crítica al respecto, con esto de las tecnologías lo veo cada vez más presente, pensamos que la capacitación alcanza o que la formación alcanza. Las propuestas formativas tienen un límite. Nosotros no podemos entender que porque el docente se está formando ni en un campus virtual ni en presencial, el docente transfiere automáticamente esa formación a su campo de disciplina o su campo de conocimiento. Para eso hace falta algo más que muchas veces no tenemos, y que es el tiempo de hacer un seguimiento de ese docente, de ver cómo lo transfirió. Si hay algo que me parece interesante en estos campus virtuales, es que tenemos esa posibilidad, justamente por los informes de actividad y por los registros de estadística, de hacer un seguimiento de ese grupo, a ver cómo fue trabajando en el aula. A mí me parece, en el aula o en su campo de conocimiento o en su campo profesional. Entonces, me parece que es interesante empezar a pensar en algunas estrategias transversales, no solamente de aula y de curso, sino transversales, que permitan dar cuenta de esta transferencia de lo aprendido a un campo de conocimiento, y que vaya más allá del curso o del aula virtual en sí misma, ¿no? Que permite ir haciendo un seguimiento de corte, pero también viendo cómo un mural se transforma. Uno podría tomar ese mapa de contenido en el primer seminario, en el segundo seminario, en el tercer seminario, y seguir, porque es una herramienta digital, y ver cómo se va enriqueciendo, por ejemplo. O podría tomar ese mural de inicio y seguirlo, etcétera. O sea, si hay algo que tienen las tecnologías, es la posibilidad de documentar y de registrar, de modo tal que yo pueda ir haciendo un seguimiento acerca de qué fue cambiando en su modo de pensar en el aula, ¿sí? Por otro lado, también lo que yo les decía, que es una tendencia, que es esta de los entornos personales de aprendizaje, me parece que está poco explotada y que podría dar lugar también a alguna cuestión de portfolio interesante respecto de la evaluación, o una evaluación disruptiva, una evaluación que innove respecto de lo que los campus ofrecen. Hay algunas herramientas como DIGO, D-I-I-G-O, o ISU, ISSU, bueno, después les mando los links, que lo que están trabajando son es en la posibilidad de ir generando estos entornos personales de aprendizaje que se complementan con lo que se enseña en las plataformas. ¿Por qué?
porque son unas plataformas donde el que va cursando una maestría o va cursando cualquier recorrido de trayectoria profesional, va armando qué contenidos le gustaron, cuáles son los expertos con los que tomaría, a los que tomaría referencia, cuáles son los tres papers que para él son, para ella son fundamentales en su formación, cuáles son los sitios que le nutren en su práctica profesional. O sea, es casi como ir haciendo un gran portfolio del recorrido y de la trayectoria recorrida con marcadores digitales, con que es lo que permiten estas plataformas, de modo tal de ir convirtiendo en una herramienta todo lo que tiene, todo lo que es la producción del alumno, todo lo que es sus inquietudes, todo lo que son los especialistas a los que refiere, etcétera. Es decir, y esto también se puede linkear en Moodle y que Moodle sea el gran entorno convergente donde hay convergencia de información pero divergencia de estrategias evaluativas. Estoy llegando a un punto en el que me gustaría que eso quedara justamente claro. Yo puedo hacer converger, porque la tecnología es convergente, un montón de herramientas. Pero lo que no puedo hacer converger es que todas sean la misma estrategia. Entonces tengo que pensar estrategias de evaluación diferentes que converjan en un campus virtual, pero que también sea divergencia de herramientas, porque hoy hay muchas herramientas, como estoy nombrando, hay millones de herramientas, algunas para trabajar imagen y visualización, otras para trabajar abstracción y representación, otras para trabajar los propios entornos de aprendizaje, que se pueden, pueden converger en un entorno como Moodle, además de aprovechar los diarios, los cuestionarios, el hot potatoes, las tareas, y todas las herramientas que están en Moodle pueden expandir el Moodle a otro, a otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los desafíos y de los escenarios que yo veo respecto de esto? Sería el último punto, a ver, estamos bien de horario, sí, el último punto como para dar lugar a preguntas y a un intercambio para ver si, si esto realmente les va interesando y ver qué, en qué profundizar. Estos escenarios que voy a señalar son escenarios que provienen más que nada de mi investigación. Yo hago también investigación porque me parece que es fundamental para ver cómo hacer desarrollo en tecnología. En la investigación hay algunos puntos que estoy tomando y espero sirvan también de punto de partida para seguir pensando la evaluación. Uno de los puntos que estoy por lo menos indagando tiene que ver con la escritura, ya les dije, con las micro y las macro narrativas. Lo que circula en las redes en general son micro narrativas. Lo que pedimos en los trabajos y en, los, en la universidad y por la cuestión académica son macro narrativas. Hay un punto de articulación entre micro y macro narrativas que por supuesto los que usan las redes saben y escriben diferente en micro y macro narrativas, pero hay un punto en que se podrían articular. ¿Qué es esto? Los campus ofrecen la posibilidad de tener las redes integradas y todo lo que circula en las redes no es, por ejemplo, objeto de evaluación. Y sin embargo, uno podría empezar a tomar como indicadores y como algunos iluminadores de esta evaluación esta articulación entre la micro y la macro narrativa. Es tirar una punta para pensarlo, pero me parece que terminamos validando que lo académico está en Moodle y todo lo que es fuera de Moodle quizás es menos académico, pero entonces, ¿a qué le damos peso? ¿A qué le damos valor? ¿Y puede haber una integración, así como están planteando Cobo, Moravec, Jenkins, de los aprendizajes invisibles y los aprendizajes visibles? Tomamos esto muchas veces para, no lo tomamos para el grado, lo tomamos para los jóvenes que aprenden con tecnologías en el ocio y en los videojuegos, y sin embargo, muchos de estos docentes que empiezan a incursionar en las redes, todo esto que circula ahí no es objeto de mirada, también que podría ser mirada evaluativa, o sea, expandir también a que la evaluación no es solamente lo formal y lo académico. Además de todo eso, si nosotros analizamos la participación en foros, también tendríamos que empezar a analizar la participación en redes. Hay herramientas de análisis de redes y de análisis de contenido en redes. No es que esto lo haríamos informalmente. Hay avances y muchos avances y hay tesis que empiezan a trabajar
sobre el análisis de contenido y el análisis de redes. Me parece que también es un punto para aquellos que les interesa. Yo, como ven, estoy abriendo algunas ideas. A alguno le interesará más una punta que otra o tendrá más que ver con la disciplina que trabajan con otras, pero lo que quiero dejar claro es que en esta convergencia de información en Moodle y esta divergencia de estrategias evaluativas que van más allá del entorno virtual. El otro escenario, que yo lo trabajo con una metáfora, es el escenario del panal cognitivo, lo llamé así, que es esta idea de cómo un panal de abejas que trasvasan información y que trabajan juntas, cómo, con esta idea de inteligencia colectiva, cómo podríamos tomar estos puntos que yo decía de colaboración también en algunas evaluaciones, no como estrategia única, pero sí como una estrategia que, vuelvo a decir, muchas veces tiene coherencia con la enseñanza. Muchas veces planteamos en Moodle foros para intercambio o estrategias de colaboración y esto después nos repercute en el diseño evaluativo o en el diseño de la propuesta evaluativa. Si queremos pensar la inteligencia colectiva, cómo está, realmente también puede ser evaluada. Cómo tomamos los registros, cómo tomamos las marcas, las huellas de cada uno de los integrantes de nuestra aula o de nuestro curso y cómo esto fue generando un debate, cómo esto fue promoviendo la construcción cognitiva del conocimiento. Uno de los escenarios hoy interesantes para nosotros es, que yo lo llamé como metáfora, pensar en abanico, es que cada vez hay, y tiene que ver con esta idea del conectivismo, cada vez más la posibilidad de apertura de ventanas, apertura de información. Por eso cuestan los procesos de síntesis, y es más, muchas de las estrategias de evaluación que nosotros en la universidad estamos planteando tienen que ver con estrategias de síntesis reflexiva o de síntesis recapitulativa, por esta cuestión que la web instala de un pensar en abanico y en muchas ventanas simultáneas. Entonces, ¿cómo podemos jugar con una tensión que va de la información al conocimiento y de la apertura a la síntesis? Esto es un desafío, yo estoy hablando de desafíos, para mí esto es un desafío que tiene que ver justamente con la dificultad que estoy viendo en procesos de síntesis reflexiva, síntesis que escape lo que los autores dicen, síntesis que pueda ser una síntesis creativa, que vaya más allá de la información dada. Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos que ir pensando. El último punto respecto de los desafíos tiene que ver con la expresividad, con esto de la imagen y el conocimiento. ¿Cómo concebimos el conocimiento? Muchas veces terminamos reduciendo, en este punto también me gustaría hacer crítica, el conocimiento al contenido. El conocimiento es más que el contenido. El conocimiento también en relación con las tecnologías tiene que ver con formas de saber, formas nuevas de saber y de construcción de ese saber que justamente incluyen la percepción y cómo se construye conocimiento a través de los procesos perceptivos. Hay una línea de investigación que siguen Tafti y otros autores que justamente vinculan los procesos de percepción de imágenes, de campus virtuales, de sitios web, cómo esos procesos perceptivos se reconstruyen como procesos cognitivos. ¿Qué colores? ¿Qué imágenes? Yo hablo de un conocimiento en 4D. En general, el conocimiento académico termina siendo un conocimiento en dos dimensiones y no toma la dimensión de la imagen, de los sabores, de los colores, de todo lo que es lo vivencial, lo experiencial, que hoy también forman parte del acervo cognitivo y cultural de las tecnologías o que las tecnologías traen. En este sentido, yo creo que hay que empezar a pensar también como desafío un conocimiento que no sea solamente un contenido, que sea un modo de pensar ese contenido, un conocimiento que además tenga la expresividad y la imagen como también como contenido. Si pienso estos desafíos y estos escenarios en relación con innovar en la evaluación, esta innovación para mí tendría que ver con esta innovación en la enseñanza, con aprovechar lo que mejor nos dan las tecnologías, lo que mejor tienen las tecnologías, que es esta cuestión de ruptura con nuestros propios modos de enseñar y modos de evaluar.
con la posibilidad de experimentar. Si me gustaría algo que uno pudiera decir, quiero pensar la evaluación en los entornos virtuales, yo quiero pensarla desde la experimentación. Quiero pensarla desde probar alguna hipótesis diferente, probar alguna propuesta de evaluación diferente, entender que la evaluación no se subsuma a lo que las herramientas del campus ofrece, sino que tenga que ver con algún vuelo pedagógico, con alguna imaginación de vuelo pedagógico, con pensar en esta imaginación del vuelo pedagógico cuáles son las mejores herramientas para aquello que quiero evaluar y cuáles de estas herramientas hoy se ofrecen porque son gratuitas. Muchas tienen que ver con formas de autoría diferentes y cómo esto también forma parte de nuestra enseñanza, de nuestro saber didáctico, de nuestra forma de imaginar la tecnología. Se llama micronarrativas a esta especie de guionización que las redes instalaron como lenguaje de los 140 caracteres o de qué estoy pensando, que es un pensamiento guionado de alguna manera porque te pone un límite, ¿no?, a la cantidad de palabras. Y por otro lado lo que permite, lo que estamos trabajando o lo que a mí me interesa que estoy trabajando es cómo se resemantiza lo que uno pone en una red, cómo se vuelve a entender a partir del intercambio que se genera con otros. ¿Qué pasa? En las redes el docente se suelta un poco más. El docente, el alumno, ustedes, yo por lo menos, se suelta más a opinar y a buscar un link y a hacer un proceso. Y ese soltarse, que a veces quizás uno no lo ve tan académico, es un soltarse que permite justamente visualizar por dónde está pensando un contenido un docente. Entonces, si yo doy un tema y además lo abro a las redes y además otros opinan, porque tengo mis contactos que me van siguiendo, lo que voy viendo es cómo se genera un intercambio a partir de un tema. Y ese intercambio también es aprendizaje para el docente, porque lo van viendo con colegas, le van dando un link, le van agregando un video, le van dando... O sea, en este sentido, le permite al docente otro tipo de... yo digo, algo que tiene más que ver con este aprendizaje invisible, algo que tiene que ver con un aprendizaje informal. Nosotros, estos indicadores más informales o más que circulan, digamos, en las redes, muchas veces no lo tomamos como aprendizaje. Y no obstante, también es una forma de circulación de la información que permite construir conocimiento. Entonces, ¿cómo articulamos eso que sucede en las redes, si es que abrimos a las redes y no las cerramos? ¿Cómo lo articulamos con las narrativas que uno propone, que en general son trabajos largos, textos, etcétera? Y pedirle al mismo docente que articule y que integre aquello que pensó en contextos más informales con los contextos formales que nosotros evaluamos, también es una forma rica de empezar a articular el afuera con el adentro o el aula expandida. Hablamos de aula expandida, pero para mí la aula expandida no es el Moodle, no alcanza con el Moodle. La aula expandida es también lo que sucede por fuera de un entorno pautado académico, es también lo que sucede informalmente, es aquel espacio en el que el docente que tenemos cursando o el estudiante que tenemos cursando busca información, trabaja con las redes y también lo vuelca al Moodle. Ese trabajo, que es el mismo trabajo que hace uno cuando diseña una propuesta de actividad en Moodle. Cuando ustedes diseñan un curso en Moodle, se toman su tiempo, buscan información, ven qué videos son más pertinentes. Eso también es aprendizaje. Y uno lo toma en su propuesta didáctica. Esto mismo debería ser transparente respecto del aprendizaje. Es esa misma persona que está buscando información en las redes, que además escribe en esas redes, que además circula con otros, que es el mismo que después se sienta y tiene que hacer un trabajo. No es otra cabeza, es la misma cabeza. Y sin embargo, nosotros la compartimentalizamos. Entonces, ¿cómo empezar a integrar eso que nosotros lo tenemos integrado como docentes, también en el proceso de aprender? Es cierto que las redes y Moodle son medios, pero acá voy a entrar a otra corriente cognitiva, que es la de la cognición distribuida o la del aprendizaje mediado tecnológicamente o aprendizaje más el entorno. No son medios nada más. Son medios en los que, si uno tiene una concepción relacional de la tecnología, producen efectos cognitivos y producen formas de pensamiento. Hay dos formas de concebir estos medios. De una manera instrumental, los uso para
dar clase, los uso con cierto objetivo, o una forma que va más allá de lo instrumental y concibe que estas herramientas son, digamos, promotoras de formas también de construcción del conocimiento, porque no son neutrales, no son neutrales, y también de alguna manera van influenciando en las formas de pensar y de hacer. Entonces, primero quería deconstruir esa idea para no minimizar los efectos que tienen las tecnologías en las formas de enseñar y en las formas de aprender. Podemos minimizarlos o podemos pensarlo en su dimensión más amplia. Por otro lado, es cierto lo que usted dice respecto de la legitimidad. Nosotros, si es esa la idea, también hay formas controladas de uso de las redes o didácticas de uso de las redes a través de consignas, y por eso yo decía, también hay herramientas de análisis de contenido que permiten depurar de alguna manera lo que no es pertinente o trabajar después con los docentes cuál es la pertinencia, cuál no es la pertinencia. Lo que yo no dejaría de hacer es usarlas e integrarlas por miedo a que sucedan cosas que uno no puede controlar. Pero esta es mi visión personal. A mí me parece que las redes pueden ser muy potentes. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra Fundamento de Tecnología, cátedra que fundó y que estuvo Edith y de la que aprendimos, estamos usando las redes sociales para documentar lo que sucede en clase. Entonces, a través de las redes los alumnos van posteando y nosotras también, y entonces nos permite tener la clase fuera de la clase, o lo que nos permitiría hacer después el metaanálisis del que Edith hablaba de la clase, por ejemplo. Entonces, los usos didácticos de las redes pueden ser muy interesantes y podríamos ir por ahí también, ¿no? Pero experimentando algo con redes y experimentando también, otra vez vuelvo a decir, saliendo un poco de lo cerrado del entorno, pero para ir a una convergencia. Yo no dije no usemos Moodle, yo dije Moodle puede ser el lugar de convergencia de información y de herramientas, pero a la vez de divergencia de estrategias de enseñanza y de evaluación. Cada uno sabe cómo está organizada su cátedra y los tiempos de que dispone. Yo les estoy dando como un panorama de todo lo que se puede hacer para que uno empiece a hacer algo y experimentar algo. Puede empezarse por cualquier lado de estos, y por ejemplo por un mural, que es algo que lleva poco tiempo, o por subir algo al campus y probar algo en el campus. Y el docente que tiene más tiempo, más disponibilidad horaria, hará una cosa más de máxima. Eso ya depende de cada uno, de la idiosincrasia, de lo que puede y lo que no puede, y en eso yo no puedo entrar. Lo que sí puedo decir es todo lo que es un abanico hoy de posibilidades de evaluar con tecnología que enriquecen el trabajo mediado tecnológicamente. De todos modos, también soy de la idea que algo se puede hacer corto y acotado, aunque sea para empezar a experimentar, y que además estos son temas de tendencia y que en algún lugar y en algún momento van a formar parte también de la formación, y espero que formen parte de la formación de los docentes, no solo de la capacitación en servicio, sino de la formación de los docentes, porque se entrenan con la misma tarea de enseñar. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, estos temas son de tendencia cultural, cognitiva, y que van entrando a la tendencia didáctica. Se haga con más tiempo, se haga con menos tiempo, se haga con la realidad que sea, son temas que tenemos que empezar a pensar. Podamos o no instrumentarlo, me parece que tenemos que empezar a pensarlos, ¿sí? Los entornos personales de aprendizaje los estamos pensando con algunas herramientas. La herramienta hoy que más estamos probando y experimentando es DIGO, D-I-I-G-O, DIGO, que lo que permite es los marcadores digitales y armar, digamos, un propio mapa de entorno personal, y esto se puede embeber en Moodle, ¿no? Pero también lo estamos pensando por esto que decíamos de que hay tanto en la web, hay tantas herramientas, tanto que circula, como dice el colega, que uno termina no sabiendo ni por dónde empezar y lleva mucho tiempo. Entonces, si nosotros como docentes también sabemos cuáles herramientas no son más efectivas, cuáles son los papers que más usamos o los artículos que más usamos, cuál es el PowerPoint que tenemos como eje, cuáles son los colegas o los sitios a los que visitamos, armar nuestro propio lugar de recursos nos permite también después montar fácilmente las aulas que querramos replicar en lo que querramos replicar. Es decir, que sirven como para autoorganizar todo esto que circula en la web, todas estas herramientas que hay, que son millones, empezar a decir
cuál es uso, para qué uso, qué, cuál es el hijo. Es organizarse, organizar el propio entorno de conexiones con otros y de herramientas, ayuda, me parece, a revisar también, no solo para ponerlo en una propuesta de evaluación con los alumnos, sino como para hacer algo de autoevaluación nuestra, respecto de nuestra enseñanza, organiza lo justamente de, si bien nos lleva un tiempo prepararlo, después optimiza los tiempos porque tenemos en un entorno lo que nosotros necesitamos para enseñar. Y es un entorno personal que uno lo arma para la enseñanza, para la investigación o lo que fuera, ¿no? En ese sentido lo estaba diciendo. Sí,